Son ya 39 los tiroteos masivos en Estados Unidos cuando ni siquiera ha concluido el primer mes del 2023, de acuerdo con la organización Gun Violence Archive. Un trabajador agrícola asiático fue detenido este lunes después de que siete de sus colegas fueran asesinados frente a niños en California, días después de que otro hombre matara a 11 personas en una celebración del Año Nuevo Lunar cerca de Los Ángeles. Se cree que Zhao actuó solo y no hay más amenazas para esta comunidad. Esta es una tragedia devastadora para la comunidad y las familias afectadas por este indescriptible acto de violencia. El gobernador Gavin Newsom dice que California ha hecho más que la mayoría de los estados en las leyes de control de armas, pero aún no es suficiente para detener los tiroteos masivos. Estas son solo armas de pura destrucción masiva. Y el hecho de que eso no se esté abordando en este país es cómico, es vergonzoso. Es ofensivo para los sentidos, al sentido común, a la dignidad. La organización sin fines de lucro lleva un conteo de los incidentes con armas de fuego. El asesinato en masa de Half Moon Bay de hoy es el sexto del año. En 2022 experimentamos el primer asesinato en masa del año, también el 23 de enero. Los incidentes han incluido disparos en lugares públicos, disparos en lugar de trabajo, reunión familiar, disparos de pandillas y dos aniquilaciones familiares. Estas estadísticas mortales de enero llegan pese a que el presidente Biden firmó en junio pasado una ley que refuerza el control de armas, calificada por la Casa Blanca como la más significativa en 30 años para reducir la violencia armada en Estados Unidos. Diva Lizeth Cash, Voz América, Washington.